amigos, ¿cómo están? Nosotros acá, en este programa, que desde hace más de 12 años está presente en esta pantalla para informarlos, capacitarlos con todo lo que necesitan saber y además con todo lo que ocurre en el mercado de la reparación automotriz. ¿Quieren ver los avances? Ahí va. Amigos, hoy tenemos muchísimos consejos, recomendaciones y todo el detalle de las características de los productos de Taranto, Turbodina y Fispa. Seguimos mostrándoles más curiosidades de la historia de los automóviles y tenemos más de los servicios y actividades de la postventa de Mercedes-Benz. Así comenzamos. Los especialistas en turbo, ¿quiénes son? Sí, Turbodina, que nos prepararon hoy este material para vos, para que sigas conociendo, informando y capacitándote en todo lo que a turbos respecta. Turbodina acá, en Taller Actual y para vos. Mi nombre es Nahuel Serra, soy uno de los 6 comerciales que maneja la redistribución en Turbodina de la República Argentina. Comercialmente, el grupo Motor Service nos dio una gran oportunidad de expandir comercialmente nuestros productos estando solamente en el entorno de turbocompresores. Ampliamos ese segmento en lo que es la venta de filtros, pistones, camisas, cojinetes, bielas y bomba de aceite y todo lo que sumerge el ámbito de rectificación de motores. Cabe destacar que, bueno, KLC Coversmith contiene características y particularidades en ciertos puntos de repuestos que mejora la durabilidad y tanto la autonomía del motor al hacer una rectificación de motores. Con respecto a la característica que tienen los cojinetes con sputter, es una aleación que contiene una película en el cual el cojinete hace que su rendimiento sea el doble de lo normal de un cojinete común, que evita tener más refuerzo y más resistencias en los golpes del motor. Cabe destacar, como distribuidor de autopartes de KS Coversmith a través de Turbodina, sabemos que es un producto que tiene gran originalidad en terminales, que es terminales y marcas líderes que cubre gran parte del parque automotor nacional. Cambiar las bujías según la recomendación del fabricante. Si se pone una bujía fría, alto grado de disipación térmica, falla el encendido por suciedad acumulada en los electrodos. Si se pone una bujía caliente, bajo grado de disipación térmica, podría explotar la mezcla antes de tiempo y el motor comenzaría a cascabelear. Para el motor de nuestro vehículo, utilizar unas bujías gastadas significa un uso incorrecto del sistema de encendido, transmitiendo una chispa muy débil, gestionando erróneamente todo el sistema electrónico de alimentación, traduciéndose en consumos excesivos de gasolina, rendimiento pobre, potencia insuficiente, golpes de motor a bajas revoluciones, etc. Por eso es importante que sean sustituidas antes del final de su vida útil. La misión de Taranto es fabricar, comercializar y distribuir autopartes para clientes con altos estándares de calidad. Taranto nos preparó esto para vos. Mirá. Mi nombre es Pablo Sánchez, estoy a cargo de la parte de Ingeniería y Desarrollo del Grupo Taranto, División Sellado. En el día de hoy hicimos la secuencia de apriete del motor de Volkswagen, EA111,
que aplica en Surán, Fox, Voyage y Goldtrain. Para este tipo de motor tenemos tres tipos diferentes de juntas: 224008, la cual está hecha según las especificaciones de equipo original, compuesta por láminas de acero inoxidable y un coating de fluoroelastómero, la cual garantiza el sellado de los fluidos. Es utilizada para motores que no han requerido una rectificación y reemplaza perfectamente la junta original utilizada en el motor. Como alternativa tenemos, para motores que han sido rectificados y requieren otro tipo de junta, tenemos la versión de fibra, la cual es la junta 224007, que no requiere un retorque. Está diseñada según nuestro departamento técnico, la cual absorbe perfectamente las irregularidades del bloque y tapa y permite un correcto sellado de motor. Como tercera opción tenemos la junta 224005, la cual es la versión más accesible, que la misma está desarrollada en fibra, una versión de junta tradicional que soporta las imperfecciones tanto de bloque y de tapa y requiere un reapriete adicional a los 1000 kilómetros de funcionamiento del motor. Para mayor información pueden ingresar a nuestra página web www.taranto.com.ar, donde ahí pueden descargar nuestra app para celulares, donde pueden consultar catálogos e información técnica. Vení a la 11ª Exposición Internacional de Equipamiento y Tecnología del Autotransporte de Carga y Pasajeros en la Rural. Un mundo de oportunidades. Silbrake, calidad y precisión en autopartes. Productos fabricados bajo los más estrictos controles de calidad, certificados nacional e internacionalmente. Kessel Cobalt, bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.kessel.com.ar. BBK Design, mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de una correa inadecuada o de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo en correas y mangueras automotrices. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raibestos, sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. ¿Sabes todo lo que tenés todavía? Esto recién fue el primer bloque. Enseguida volvemos. A la vuelta de la pausa, seguimos con más info junto a FISPA y más curiosidades sobre la historia de los automóviles. ¡Ya volvemos! Auspiciaron este bloque Wobron, SKF. Todo lo que necesitas para tu auto en la aplicación más completa y a la que pueden acceder todos los automovilistas desde cualquier lugar del país. Vas a encontrar también importantes promociones, descuentos exclusivos, tips y mucho más. Para mi auto, la app de Grupo Faros. Seguimos con una nota muy especial donde vas a conocer más curiosidades sobre la historia de los automóviles. ¿Querés ver de qué se trata? Ahí va. Aunque no influyó exactamente en los autos, June McCarroll sí influyó en el transporte tal como lo conocemos. Esta enfermera, nacida en 1867, fue quien propuso utilizar una línea pintada para separar los carriles de tráfico en las carreteras. McCarroll tuvo la idea, después de una experiencia particularmente angustiosa en 1917, cuando manejaba su Ford modelo T junto a un camión en el camino. McCarroll tuvo que deslizarse fuera de la carretera para evadir al vehículo que se aproximaba de frente. Pensó en la idea inmediatamente después de ese incidente casi fatal, pero la junta de supervisores de Riverside County no compartió su entusiasmo.
De todas formas, McCarroll decidió tomar cartas en el asunto y pintó personalmente la primera franja blanca en el Indio Boulevard. Posteriormente, en 1924, California fue el primer estado con líneas obligatorias que lo estableció como líder pionero de las regulaciones automotrices. June McCarroll, otra gran mujer que forma parte de la historia automotriz. Hay muchas acciones que podemos realizar para reducir la emisión de dióxido de carbono, mejorando las condiciones energéticas de los vehículos y disminuyendo así los efectos nocivos para el cambio climático. Por ejemplo, conducir racionalmente, para ahorrar y además reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Procure no frenar y acelerar constantemente. Evite acelerar de forma brusca. Y no deje el motor en marcha cuando esté hablando con amigos. Un vehículo bien mantenido será más eficiente y emitirá menos gases dañinos. Además, es mucho más seguro y más económico mantener que reparar. Compruebe la presión de los neumáticos con regularidad. Un inflado incorrecto gasta más energía. FISPA es una de las empresas que elige Taller Actual para brindarte información acerca de sus productos y a su vez sumar a tu desarrollo profesional. FISPA, para vos. Ahí va. Mi nombre es Pablo Slavik, soy ingeniero mecánico a cargo del área técnica de FISPA Argentina. Lo que vamos a ver hoy son algunos consejos prácticos sobre algunas aplicaciones de nuestros productos. Algunos consejos prácticos para el montaje de estos cuerpos de acelerador sería verificar de que no haya entradas de aire adicional por el múltiple de admisión, ya que el sistema verifica en forma constante la carga de motor a través del sensor MAP. En el caso de haber una incoherencia fuera de los valores esperados, la computadora adopta una estrategia de emergencia en donde desacopla el accionamiento del cuerpo del acelerador. A su vez, lo que tendríamos que verificar su conexión eléctrica de tal forma de medir o utilizar un equipo de medición en donde veremos las dos señales de los potenciómetros internos y verificar cuál es el desfasaje entre ambas señales. Recuerden que el porcentaje no debe ser mayor al 5%. A su vez, se puede mirar dentro del flujo de datos de un escáner que los valores de ambas señales de TPS internos tengan una correlación dado a la sumatoria de ambos sea cercano a los 5 volts, que es la tensión de alimentación hacia el cuerpo del acelerador. A su vez, la masa y a su vez verificaremos las tensiones de accionamiento del motor eléctrico. Esto inicialmente, dado al cuerpo y al funcionamiento de los resortes antagónicos, en la posición de reposo, queda parcialmente abierto, manteniendo al motor en un régimen de las 1200 vueltas de motor. Cuando inicialmente colocamos en contacto, se realiza la inversión de polaridad para poder arrancar el vehículo en unas 900.000 vueltas de motor. Con respecto a la línea de accionamiento del motor eléctrico, deberemos corroborar que los dos cables de alimentación que corresponden a la apertura y cierre de la mariposa no estén ligados entre sí. A su vez, la pantalla de accionamiento del cuerpo del acelerador es levemente abierto. Por lo tanto, cuando el sistema ingresa al modo de emergencia, este quedará aproximadamente en unas 1200-1500 RPM. Cuando inicialmente colocamos en contacto el vehículo, la computadora realiza la inversión de polaridad para realizar el cierre de la pantalla, de tal forma que en el arranque inicial el vehículo arrancará en las 900 a 850 RPM. Una de las observaciones que podríamos realizar inicialmente al colocar el vehículo en contacto y verificar si definitivamente la pieza está funcionando
sería colocar el contacto y verificar la apertura o el cierre de la mariposa a tal efecto de que la computadora está reposicionando la apertura de la pantalla para permitir un arranque mucho más exacto y preciso. Esperamos que estas notas técnicas les haya sido de utilidad y esperamos sus comentarios en www.fispa-argentina.com.ar. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. Lounge X431. Diagnóstico electrónico automotriz multimarca. Lounge Argentina. Distribuidor oficial. www.loungeargentina.com. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Accesorios Argentinos. Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar. LAM te trae la más alta calidad en ópticas y faros auxiliares para el automotor. Ópticas deportivas adaptables con aro negro y fondo cromado para Corsa 2000. Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales. La mejor época del año es esta y el mejor programa de la posventa automotriz es Taller Actual, así que quédate ahí. Que enseguida volvemos con mucha más información. Sí, Lau, estamos en una de las épocas más lindas del año. Y les recuerdo que en el momento que quieran, pueden ver este y todos nuestros programas anteriores en talleractual.com. Ya volvemos. Auspiciaron este bloque. Turbodina, desde 1968, cuidando su motor con productos genuinos. Power Engine, partes de motor. Yarmetal, fábrica y distribución de línea completa de embragues. Una nueva forma de encontrar servicios para el automotor cerca tuyo y desde cualquier lugar del país. Para Mi Auto está disponible para todos los smartphones, tablets y computadoras personales. Cuenta con más de 10.000 servicios y posee gran funcionalidad de aplicar filtros inteligentes a cualquier búsqueda. Además, se pueden encontrar importantes descuentos y promociones exclusivas. Para Mi Auto es una iniciativa de Grupo Faros patrocinada por Taller Actual. Mercedes-Benz trabaja muy fuertemente en la postventa, capacitando, incorporando tecnología y perfeccionando su servicio. Mercedes-Benz, ¿lo vemos? Como parte de la postventa, invitar a todos nuestros clientes que se acerquen a nuestra red de concesionarios para que se interioricen respecto a nuestras piezas y productos legítimos y todas las ventajas que tienen, así como la garantía con la que cuentan cuando compran una pieza legítima, pero también acercarse a nuestros talleres, donde cada uno de los mecánicos y responsable de taller cuenta con una capacitación específica para cada vehículo y para cada trabajo de Mercedes-Benz, Argentina, Brasil o Alemania, dependiendo de dónde sea el producto, y es la manera que su cliente, el cliente pueda mantener las condiciones
de nuevo de un producto adquirido en Mercedes-Benz. Nuestra red de concesionarios cuenta con toda la línea y gama de piezas legítimas, por supuesto, en su propio stock. Y en el caso de ser una pieza de muy baja rotación, contamos con nuestro almacén de repuestos, nuestro depósito de repuestos en la propia planta, con una distribución inmediata hacia nuestra red para que el cliente, justamente, además de contar con todas las ventajas que implica una pieza legítima, tenerla en el menor tiempo posible. Cualquier duda que tengan, por favor acercarse a nuestra red de concesionarios, que ahí le pueden brindar mayor información, así como en nuestra página web en Mercedes-Benz Argentina. Las mujeres también han tenido su papel en el desarrollo tecnológico del automóvil. Entre ellas, cabe destacar a un personaje prácticamente olvidado, la estadounidense Mary Anderson, inventora del limpiaparabrisas. Fue en 1903 cuando, realizando un viaje en tranvía por Nueva York, se dio cuenta de que el conductor tenía que bajar constantemente para limpiar la suciedad, el agua y la nieve del parabrisas, interrumpiéndose así el recorrido. De regreso, empezó a idear un dispositivo de barrido elemental que fue perfeccionándose posteriormente y que se probó en tranvías. Henry Ford conoció el invento y, viendo su utilidad, lo probó en el Ford T. En 1905, después de superar varias pruebas, se reconoció la patente y así Anderson se convirtió en una de las primeras mujeres en terminar con la medida que las obligaba a registrar sus inventos a nombre de hombres de la familia. Mujeres inventoras también fueron responsables de la creación de las bujías, el embrague y el carburador. Todas las máquinas para tu taller o tu gomería, encontralas en un solo lugar. Ewing, una empresa líder en equipamiento para la industria automotriz. CMD, como siempre, estamos en San Justo y ahora también nos encontrás en Tucumán. FISPA, lo nuestro es pura pasión. Cromosol, número uno en autopartes. Policote A Turbo, protección antifricción para motores diésel y nafta con y sin turbo. Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir. Amigos, terminamos un nuevo programa. Pero si necesitan hacernos alguna pregunta, consulta o lo que quieran, saben que pueden hacerlo a través de las redes sociales o de nuestro sitio web. Y dentro de 7 días, como desde hace más de 12 años, voy a estar esperándolos acá nuevamente para decirles bienvenidos a Taller Actual. Que tengan la mejor de las semanas y nos vemos.